4, 3, 2, 1, acción. Roberto Marrero nació el 23 de julio en el municipio Marianao de la ciudad de La Habana, hijo de Santa Lucía Flores Flores y de Francisco Jerónimo Marrero Ramos, reconocido comediante y humorista que muchos recuerdan por el nombre de Tinguaro, personaje del programa de la televisión cubana La Taberna de Pedro. Desde pequeño tuvo inclinaciones hacia el arte y podemos decir que creció entre bambalinas. Comenzó sus primeros pasos de la actuación en la Sociedad Rosalía de Castro, donde trabajó junto a su padre. En el caso de Marrero, aplica perfectamente la conocida frase que dice, de casta le viene al galgo, pues además sus padrinos fueron dos conocidos artistas cubanos, Jesús Alvariño y Normita Suárez. Y su casa era parte de la vida de grandes actores como Enrique Santiesteban, Ángel Toraño, Carlos Paulín, Carlos Más, Enrique Almirante, entre otros. Ya de joven comparte el tiempo entre actividades artísticas y su formación como dentista en la Facultad de Odontología en la Universidad de La Habana. Bueno, él era bastante tranquilo, pero muy estudioso, era muy estudioso. Le gustaba estudiar, superarse mucho, muy inteligente. Sí, desde niño, porque visitaba todos los centros de eso con su papá, en radio y televisión. 23 de julio. Desconocido. Hace muchísimos años, porque yo soy huérfano de padre y madre, y quien me crió a mí fue la mamá de Santa Lucía Flores. Y imagínate, he pasado de niño con él, de la infancia, y me recuerdo muchísimas cosas cuando estábamos en el colegio. Él siempre fue un muchacho muy capacitado. Él llegó, bueno, imagínate, llegó a ser dentista. Después el sueño del arte. Imagínate, él es un hombre con muy buenos sentimientos, ayuda a todo el mundo. Yo conocí al Marrero niño, conocí al Marrero adolescente, conocí al Marrero adulto. Y ¿qué te pudiera decir? Compañeros de batalla, compañeros de primaria, secundaria, preuniversitario. Te pudiera hablar mucho sobre Roberto Marrero. Te puedo contar que nosotros andábamos siempre en fiesta. Marrero le gustaba mucho, era coreógrafo o es coreógrafo. Tiene una virtud para aglutinar a la gente horrible. Siempre recuerdo a Marrero con la nube de gente atrás, montando 15. ¿Qué te pudiera decir? Mucha pelota jugamos también, no sé si él te ha contado, Marrero es un gran jugador de pelota. Nosotros jugamos pelota y llegamos hasta las regionales. Es un gran piche. Muy trabajador, muy soñador y con mucho corazón. ¿Cómo lo ves? Chico, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a alcanzar un sueño, pero él nunca ha dejado de perseverar en su sueño. Yo tengo la oportunidad de hace unos años estar aquí en este sueño, porque yo de televisión nunca supe nada. He aprendido poco a poco con él aquí y he llegado a comprender el porqué del sueño de él. A Roberto Marrero, hace más de 20 años que conozco a Roberto Marrero, y lo conocí, estábamos en un estudio de grabación que estaba en Coral Gables. Él me conoció a mí ahí en el estudio porque quería hacer una grabación y me pasó para el Guarejao a trabajar con él. Ahí trabajé con él casi como trabajamos aquí ahora, creo que tenía 2 cámaras nada más en ese momento y estaba grabando algo del zorro, creo que estaba grabando él, no recuerdo bien. Pero sí, a mí me impresionó la fuerza que él tenía para producir, la fuerza que tenía para dirigir, y cada vez que me llama yo voy a trabajar con él. No hay problema ninguno con él nunca, siempre es una buena persona, una persona muy amable, muy cariñosa con todos sus empleados. Eso es lo que me atrae para trabajar siempre con él, y ya llevo bastantes años trabajando con él. Del doctor Roberto Marrero, ¿qué creo? Muchacho. Mira, Roberto Marrero es un trabajador incansable, una gente de mucho talento y de una gran capacidad de trabajo. Esa es la verdad. Bueno, tendría que dividirlo en dos. Roberto Marrero, como ser humano, es una persona extraordinaria, de una gran generosidad. Y como creador, tiene un talento extraordinario, tiene una capacidad de trabajo increíble. Marrero es un gran personaje en mi vida. Él descubrió en mí cosas que yo no conocía. Me apoyó muchísimo, me sigue apoyando. Me animó a ser actriz, a conducir, aparte de lo que estudié, que fue el baile. Y le estoy muy agradecida por todas las cosas lindas que he aprendido a su lado durante estos 9 años. Y pues nada, es todo. Yo creo porque él es una persona con un talento inigualable, es una persona que tiene muy buenos sentimientos y es alguien que sabe descubrir en la persona, sabe captar quiénes son las personas que realmente tienen talento y que pueden dar lo mejor de sí. He tenido varias participaciones en sketch, en telenovelas y de verdad que él es una persona que te da la oportunidad, aún sin tú ni esperarte, te dice, yo creo que tú puedes hacer esto, yo creo que tú puedes dar este personaje, creo que puedes hacer este proyecto, y te da el empujón, ¿sabes? Y eso es, vaya, eso no tiene comparación, ni agradecimientos, ni palabras para decirlo. El hecho de trabajar con Roberto Marrero ha significado en mi vida una experiencia única. Con Roberto tú aprendes hasta cuando te equivocas, cuando él está equivocado y cuando uno está equivocado. La interrelación de él revisarte, cincelarte cuando estás trabajando en un personaje, la posibilidad de esforzarte a cumplir una de sus metas o sus sueños, de tú violentar una serie de cosas que normalmente en cualquier otro canal se utilizan 15 productores para hacerlo, y con una sola persona o en un grupo reducido de personas, se pueda llevar al traste, te da eso de tú crecer a diario. Yo siempre he definido a Roberto con que es el sujeto que hace que las cosas pasen y no deja que las cosas le pasen. Por Marrero yo siento una gran admiración. Eso se traduce en respeto. Pero es una combinación un poco especial porque a pesar de que lo respeto mucho y que le tengo una gran admiración como persona, como artista, como hombre, porque realmente hay que decir que Marrero enfrenta las cosas como un verdadero hombre para hacer este imperio que está haciendo. Yo no tengo otra definición realmente, porque en este momento... Y digamos en este momento, porque es el momento quizás más difícil que está viviendo el mundo, ¿no? Marrero lo está haciendo. Y hay que verlo. Él transmite esa misma fe que él tiene y ese mismo positivismo que él tiene. Él lo transmite, y solo se puede hacer eso cuando hay valentía y cuando se cree en lo que uno está haciendo. Y por supuesto, cuando hay confianza en sí mismo. Su sensibilidad humana fue lo que más me llamó la atención. Es un ser humano extraordinario, créeme que sí. Creo que su característica más relevante, ya te dije, es su sensibilidad humana, su carisma, el tender la mano a todo el mundo. ¿Qué te puedo decir? Hay una faceta de Roberto Marrero que muy pocos conocen y es de guionista. Roberto ha escrito unos guiones espectacularmente preciosos, buenos, con los cuales ha ganado muchísimos premios, que eso no ha salido quizás mucho a la luz pública, pero realmente él es un gran creador, te repito, y un gran artista. Llega a los Estados Unidos el 31 de enero de 1980 y en Hollywood, California, culmina sus estudios de guión y dirección de cine. Viviendo ya en la ciudad de Miami, trabaja en diferentes obras de teatro, entre ellas Otelo, Los Árboles Mueren de Pie, La Marquerida y La Zapatera Prodigiosa. Pero no solo el teatro fue testigo de las dotes artísticas de Marrero. También la pequeña pantalla lo tuvo como actor en varias e importantes telenovelas, entre la que se destaca en 1993 Guadalupe, de Delia Fiallo, la cual tuvo como protagonistas a Adela Noriega y Eduardo Ñañez. En esta novela Marrero se destaca por la caracterización del personaje El Chacal, un villano, la encarnación viva de la maldad. No te preocupes, Luisa. Cuando yo salga de aquí, tú podrás dormir tranquila porque volveré a ocuparme de ti como antes. ¿Te acuerdas? Cuando esté libre, entonces nada ni nadie podrá con nosotros. Su dominio del idioma inglés le permitió incursionar tanto en la pequeña pantalla norteamericana como en la grande. Y de esos tiempos deseamos recordar dos de los personajes a los que dio vida. El traficante de drogas de la CART en la serie televisiva Miami Vice en 1985 y el José en el filme Havana Connection de 1994 del director Edgar Díaz. $20,000 to start with. What should I do? Pay a brief visit to a friend in Cuba. He needs information about the Black Orchid. What is that? That's the end of the information. Let us handle the rest of it. What do you say? $20,000 is a lot of money, General. Is Mr. Mendelssohn aware? Of course. He's in charge.